Yo desde, desde temprana edad devoraba libros y curiosamente llegué a la ciencia por los libros. Leía de todo, desde enciclopedias hasta cuentos. Mi mamá era maestra de primaria, por lo que fomentaba en mi este hábito de la lectura. Así como aquí tengo un librero lleno de libros, de niña también tenía un librero lleno de niños, pasaba horas con los libros y tener esta exposición a tantos temas tan diversos me permitió descubrir entre todos esos temas de los que tratan los libros los que más me gustaban y los que más me gustaban eran los de ciencia en particular los de biología plantas animales células etcétera por fortuna eh, tuve maestros después en la primaria secundaria y preparatoria que detectaron mi interés en las ciencias, en la biología y fomentaron este, mi, mi participación en este tipo de, de cuestiones y ayudaron a solidificar mi decisión finalmente de estudiar biología en la licenciatura. Ahora, a la par que me encantaba la biología, nunca dejé el interés por la lectura y por los libros. ¿no? En algún sentido, las humanidades también siempre estuvieron cerca de mí. Y por eso es que ya estando en la licenciatura en biología, descubrí otro mundo, también a través de los libros y de mis maestros, que era el mundo de la historia y la filosofía de la biología. Entonces, era un campo en el que podía combinar todos mis intereses, la lectura, la escritura el gusto por las humanidades sin dejar de lado la ciencia y hacerme preguntas que quizá eran de corte más histórico o filosófico sobre la ciencia, pero siempre teniendo cerca tanto a la ciencia como a las humanidades. Justamente el haberme dedicado al campo interdisciplinario de los estudios de ciencia y tecnología, en los que he hecho mano de la historia, de la ciencia, de la filosofía, los estudios sociales e incluso de las herramientas de la antropología de la ciencia, me permitió, como decía, juntar todos estos intereses en una sola cosa. ¿no? Entonces, pude satisfacer mi interés por la lectura, la escritura y la biología a través de ejercer en este campo, donde buena parte de las preguntas tienen que ver con la sociedad. Y creo que ahí radica eh, como el, el posible impacto y quizá la parte más satisfactoria de mi trabajo. Si yo logro articular preguntas acerca de cómo puede ciertos desarrollos científicos y tecnológicos impactar en la sociedad y a la vez cómo la sociedad influye en ciertos desarrollos científicos y tecnológicos, entonces podemos tener una conversación eh, con muchas personas, no solamente con personas que se dedican a la ciencia y a la tecnología, sino con sociólogos, politólogos, historiadores, personas interesadas. Eh. Entonces, combino, eh, digamos, eh, estos intereses con, con un intento para hacer una eh, filosofía e historia pública de la ciencia y la tecnología. ¿no? Entonces, tratando de desempacar y, y de ser muy explícita en eh, cómo la historia de la ciencia o las preguntas filosóficas que nos podemos hacer acerca de la ciencia tienen relevancia para cualquier persona, para la sociedad. ¿no? y cómo la manera en la que se reciben y se discuten estos eh, proyectos y desarrollos científicos y tecnológicos, o a veces se resisten también desde la sociedad o desde ciertos eh, grupos o comunidades, eso tiene relevancia también para quienes hacen ciencia y tecnología. Entonces, ahí la idea es generar un diálogo interesante, relevante, y creo que ahí es donde se puede en dado caso hacer un, tener un impacto, ¿no? Desde mi área de especialización. Mira, justamente eh, el año pasado, a finales del año pasado, eh, coordiné un libro que salió publicado en siglo XXI, que se llama ADN, protagonista inesperado. Promesas y realidades de la investigación genética ante nuestra crisis forense. Entonces, hay un tema de relevancia social y política coyuntural en México, que es la denominada crisis forense, ¿no? Que hay mucha gente eh, buscando a sus desaparecidos y es importante localizar, identificar a estas personas. Y el ADN, la genética forense, eh, pues, es una herramienta relevante para esta problemática. Entonces, en ese libro, junto con coautores, porque yo soy editora de un, de un capítulo y coordiné el libro, este, invité a varios autoras y autores a escribir conmigo, eh, tratamos de mostrar cuáles son eh, las preguntas bioéticas relacionadas con el uso de los datos genéticos en el ámbito forense. ¿Cómo están las leyes mexicanas a este respecto? ¿Dónde podrían mejorar? ¿Qué consecuencias puede haber de cierto manejo responsable o irresponsable de estos datos genéticos o de las muestras que las familias están proveyendo en muchos lugares con el fin de tratar de identificar a sus familias? Entonces hay muchas preguntas. Bioéticas que surgen ahí, ¿cómo protegemos la privacidad de las personas que donan sus muestras de tejido con el fin de tratar de encontrar e identificar a sus familiares desaparecidos? Entonces, esa es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo, ¿no? Y eso es un tema en el que mi trabajo este, se ha enfocado últimamente. Desgraciadamente sí, la sigue habiendo. Creo que hemos avanzado, quizá por eh, programas como, como este o iniciativas como esta, en, la, en el reclutamiento y formación de más mujeres científicas, pero seguimos encontrando diferencias importantes en los puestos que ocupan las mujeres científicas respecto de los hombres. Digamos, teniendo muchas veces la misma formación académica, la, obviamente la misma capacidad o capacidades este, muy similares entre todos los posibles candidatos a ocupar un puesto de dirección de algún instituto científico o para dirigir proyectos de investigación más grandes, seguimos encontrando que son más los hombres quienes dirigen. Que, que ocupan estos puestos de dirección que las mujeres. Creo que hay un trabajo aún por hacer desde la casa, la escuela y la sociedad en general en cuanto a tratar de revertir los roles de género tradici más tradicionales que se han atrincherado en nuestra sociedad y que siguen estando ahí, ¿no? En cuanto una mujer entra este, en edad reproductiva y manifiesta un interés. En ser mamá, eh, luego, luego, como que se empiezan a percibir ciertas posibles limitaciones en cuanto a, bueno, pero ¿cómo le va a hacer para ser mamá y además ser científica y además de eso dirigir un proyecto de investigación o instituto? Eh, creo que como sociedad tenemos que encontrar maneras de, de fomentar que eso pueda ocurrir y que. Eh, independientemente de los distintos roles y facetas de la vida de una mujer, ya sea que quiera ser madre de familia o no, o quiera hacer otras cosas y tenga otras responsabilidades, además de la ciencia, eh, pueda hacerlo igual que cualquier otra persona eh, que se quiera dedicar a ello. Yo he tenido la fortuna de... Eh, haber estado siempre desde casa y eh, como, como, como niña o como joven en formación y ahora como mamá, esposa y profesora a tiempo completo en un entorno que siempre me ha permitido desempeñarme eh, en, como quiera con, to con todas mis capacidades sin imponerme limitaciones de género y eso sería lo ideal para todas, ¿no? Que todas pudieran tener ese privilegio del que yo sí he gozado. Claro. Eh, pues mi, mi mensaje es que sean eh, curiosas y que lean de todo no saben en dónde van a encontrar un interés o qué tipo de vínculos y, e ideas relacionadas van a poder generar cuando se exponen a todo tipo de literatura y una diversidad de temas. Si les encanta la biología, eh, no se limiten a leer solo biología, lean también de cosmología y de astrofísica y de literatura medieval. Exploren el mundo porque así es como van a poder eh, tener algo propio que aportar y alguna mirada individual que les va a permitir eh, ser ustedes mismas y ver desde esa manera el mundo. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.